La empresa portuaria nacional informó que más de 68 mil turistas fueron atendidos en los puertos comerciales durante la semana del 20 al 26 de marzo. Se atendieron 12 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto se atendieron 8 buques internacionales, 3 containeros con 518 contenedores, productos de importación, conteniendo electrodomésticos, muebles y artículos ferreteros. Y se exportaron en 1.183 contenedores azúcar, café, banano y tabaco, para un total de carga equivalente a 29.412 toneladas. Ahí pueden observar ustedes que las exportaciones fueron mayores en el puerto de Corinto. Se atendió también un rorro con 198 vehículos nuevos, equivalente a 477 toneladas. Se atendieron 2 buques tanqueros con producto de importación, 10.963 toneladas de diésel, y se exportaron 14.055 toneladas de melaza, para un total de 25.018 toneladas métricas. Se atendieron 2 buques graneleros con productos de importación, 22.132 toneladas de maíz, y se exportaron 13.410 toneladas de azúcar, para un total de 35.542 toneladas métricas. En Puerto Arlenciú se atendió el Charlotte con productos de importación, 232 toneladas, conteniendo abarrotes, vehículos, llantas y materiales y mercadería general. Y se exportaron 328 toneladas de carne de res, café y cocoa. Ahí pueden ver ustedes también en el Caribe, las exportaciones en la semana fueron mayores que las importaciones. Y se atendieron 560 toneladas métricas. Igual se atendieron 8 barcos de cabotaje nacional con 1.416 toneladas, productos que llevan a diferentes lugares del Caribe. Para Noticias 12, Gloria Campos.